es que durante la investigación se pudo determinar que varios miembros funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Durán serían parte de esta organización criminal, quienes eran los encargados de trasladar armas de fuego, sustancias catalogadas a fiscalización en vehículos institucionales. Estamos hablando de camionetas, tanqueros y ambulancias. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita.